y tengo el cebo, así que no gasto calorías. El hambre es una amenaza en una situación de supervivencia. Pero en el desierto, beber agua limpia puede marcar la diferencia entre vivir y morir. Tengo un acceso cercano al agua. Hola, ¿te vienes a cenar a casa? Como no sé si el agua es potable o no. A su casa. ¿No será que quiere tema? No. Aunque a lo mejor. Con un poco de agua. La pondré al sol para que los rayos UVA maten los patógenos que tenga. Es lo mejor que puedo hacer, ya que es el único envase que tengo. Estás muy guapa. Gracias, tú también. Mira, ya he hecho la cena. Si quieres, vamos antes de que se enfríe. ¿Pero qué mierda es esto con el hambre que tengo? Pues no tiene mala pinta, ¿eh? Espero que te gusten las espinacas, porque era lo único que tenía en la nevera. Nada, tranquila, me encantan las espinacas. Odio las espinacas. Me alegro que te guste. Joder, qué asco. ¿Seguro que te gusta? Sí, siempre me gusta analizar la comida antes de comer. No respires. Muy rico. Y bueno, ¿cómo es que te ha dado por invitarme a cenar? Bueno, pues hacía ya mucho tiempo que no nos veíamos y ya tocaba. Oye, pues me alegra que me hayas llamado. Quiere tema fijo. Dios, qué miraditas me pega. Bueno, voy a por un poco de vino. Nada mejor que un poquito de vino para entrar en calor. Me encantan las mujeres que tienen las cosas claras. Vale, concentración que viene. Las damas primero. Soy un caballero. Gracias. Bueno, habrá que brindar primero. ¿Por qué quieres brindar? No lo sé, elige tú. ¿Elijo yo? Pues, ¿por nosotros? Sí, por nosotros, entonces. Yo creo que la tengo en el bote. Venga, va, me lanzo. Oye, Víctor, una cosa. Voy un momento a mi cuarto, porque me voy a poner cómoda, vale, porque la verdad es que estoy un poquito cansada. No creo que tarde mucho en irme a la cama. Claro que sí. Estás en tu casa. Esto solo puede significar una cosa. Vale, si hay que ponerse cómodos, nos ponemos cómodos. Pero voy a necesitar algo más. El factor sorpresa es fundamental. Vale, esto no puede fallar. Allá vamos. ¿Se puede saber qué hace desnudo con la guitarra en la entrepierna? ¿Pero cómo que qué hago desnudo? Si has dicho que ibas a ponerte cómoda. Sí, a ver, dije que me iba a poner cómoda, pero es que ponerme cómoda para mí es quitarme los zapatos y ponerme la zapatilla, no desnudarme y ponerme a cantar una serenata con la guitarra. Joder, Meli, yo qué sé, si que llevas toda la noche tirándome la caña. Pero tápate, tío, que tirándote la caña ni qué hostia. Mira, fuera de mi casa. Vamos. Mujer, vamos. Pero, Mel, que estoy desnudo, Mel. No. Fuera, te bajáis, no, fuera. No. Te vas fuera. ¡Fuera! No entiendo a las mujeres. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si como yo en el vídeo no habéis entendido la reacción de Mel, pasaros por su canal porque hemos grabado el mismo vídeo pero desde su punto de vista. Y os adelanto que las cosas van a ser muy diferentes. Y como os digo cada semana, si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete y nos vemos la semana que viene. Daré pam pam. Hola. Pero cómo que quedado. Ay. Por ponerme cómoda.
que esa frase se me... Sí, a ver, me iba a poner cómoda, pero porque me iba a quitar los zapatos y me iba... Joder, no, no hay manera, ¿eh? A ver, por ponerme cómoda, quería decirme ¡no! ¡Pero por qué no me sale esta frase! ¡Ah! Sí, pero por ponerme cómoda yo entiendo a quitarme las zapatillas. ¡No, no, 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 no! Sí, pero es que para... ¡No, pero por qué no sé hablar ahora! Por ponerme cómoda quiero decir que me iba a quitar los zapatos y ponerme una zapatilla, mi arma, una zapatilla.